en Canal 21. Es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV. De disfrutar de nuestras anheladas vacaciones, Mi País TV le dice bienvenidos, gracias por estar en sintonía una vez más de este su programa que le da la oportunidad de disfrutar de nuestras tradiciones, costumbres y por supuesto de estos lugares maravillosos que nos ubican como una verdadera ruta turística. A todos aquellos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras patrias a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá, gracias por preferirnos. Ahora sí, ¿qué les parece si nos trasladamos hasta el Departamento de la Libertad, específicamente al municipio de San Matías, porque aquí estuvieron de fiesta? El municipio de San Matías está ubicado al norte del Departamento de la Libertad, entre Quetzaltepeque y San Juan Opico. En el mes de febrero celebraron sus fiestas patronales en honor al apóstol San Matías y los pobladores nos mostraron cómo las disfrutan y las celebran. Con esta alegre cabalgata, encabezada por el señor alcalde, la reina del rodeo y acompañados por los pobladores de San Matías, salieron del casco urbano para dirigirse con mucho entusiasmo a este gran jaripeo, donde los toros bravos y los montadores ya estaban listos para dar por inicio. Me siento muy complacido, bendecido de Dios porque me ha permitido llevar a cabo un gran evento. Quiero decirle que San Matías es un pueblo, es un municipio taurino. Aquí la única fuerza es la agricultura y sinceramente le digo, es lo que a nosotros nos fascina. El día que no haya jaripeo en las fiestas patronales de San Matías, no sirve en la fiesta. Vaqueros, señoras y señores, se abre la puerta, venga, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una fiesta tradicional, digamos, donde todos los que se han ido al extranjero en esta fecha se reúnen acá porque saben que las fiestas de San Matías son realmente famosas. Se abre la puerta, señores. 2, 3, 4, 5, 6. El aplauso, el aplauso. Tenemos un agradable evento acá en San Matías y estamos compartiendo en familia y nos gusta mucho estar acá porque la verdad está muy bonito. La única satisfacción que me llevo en cada evento, en cada show, en cada pueblo, como un pueblo como este, tan noble, son los aplausos. Los aplausos son muy importantes a la hora de ejecutar el show. Terminado este evento, los pobladores decidieron disfrutar un rato de diversión y alegría en los juegos mecánicos ubicados en el Parque Central y así esperar la gran noche para ser testigos del desfile de carrozas. Con aplausos, cohetes y música de banda, se coronó a la nueva reina de las fiestas patronales de San Matías. Es una gran dicha y una bendición de Dios
el tener la oportunidad de hacer, de llevar a cabo todos estos eventos, de coronar la bella reina de nuestro municipio de San Matías. Y asimismo, pues, el descubrimiento de San Matías para mí, como representante del pueblo, alcalde municipal de San Matías, es un honor y una dicha y una alegría que nuestro Señor me ha permitido tener. Un saludo para todo El Salvador, especialmente felicitar a nuestro pueblo San Matías, que hoy está de fiesta. Estas fiestas son en honor a nuestro patrono. El mensaje que le doy a todo El Salvador, que venga a conocer San Matías, un pueblo muy tranquilo, aquí la van a pasar muy bien. Con fe y devoción se dio por inicio el descubrimiento de su santo patrono, San Matías. Vivirlas, hay que disfrutarlas a lo grande, y los pobladores del municipio de San Matías es lo que hoy han hecho, porque todo esto forma parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres como pueblos vivos. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y este mes de febrero nos dio la oportunidad de ser parte de diferentes festejos patronales. Uno de ellos lo disfrutamos en el municipio de Azacualpa, esto en el departamento de Chalatenango. Aquí tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes hermanos cercanos que vinieron a este municipio solo a disfrutar de sus festejos patronales. Ellos ahora están radicados actualmente en Miami, Los Ángeles y Nueva York, y disfrutaron a lo grande. ¿Y cómo que no? Porque vean cómo estuvieron estos festejos. Chalatenango posee municipios con notables tradiciones. Uno de ellos es Azacualpa. Sus fiestas patronales en honor a San José logran unir a las familias, a los amigos, los hermanos cercanos regresan y todos se reúnen a disfrutar. Una de las actividades con mayor presencia de pobladores y turistas es el tradicional jaripeo. Esta puerta se abre, sale una monta y el jinete tiene que probarnos su agilidad y destreza. Y esta fiesta taurina son parte de las actividades que programa la municipalidad para el deleite de los pobladores de Azacualpa, así como también para todos aquellos turistas que vienen a disfrutar de esos festejos patronales. Vamos a ver. 4, 5, 6, 7 y por lo general, como consejo, siempre nosotros hemos tratado de caracterizarnos por hacer las fiestas mejores en el departamento de Chalatenango. Nos visitan muchos hermanos que residen en Estados Unidos y en diferentes países del extranjero que vienen a visitarnos a disfrutar de esta grande fiesta. Un saludo muy especial a todos los compañeros y amigos que no pudieron venir a su municipio, pero que por medio de este gran programa ellos puedan darse cuenta de las actividades que se han realizado en nuestro municipio. Pasando de lo mejor, venimos de, somos chalatecos, pero vivimos en San Salvador y hemos venido desde allá, pues, porque para no perder la tradición. Un saludo para mi familia que está en Estados Unidos, de familia Landaverde Romero. ¿Qué tal se la está pasando
viviendo en este jaripeo? Excelente, bien chivo. Me gustan los animalitos a mí. Pues me gusta lo nuestro. Todo lo que es nuestro país es excelente. No necesitamos ir a otro país para conocer cosas lindas. Una invitación para todos los hermanos lejanos que no pudieron venir y pues para el próximo año los esperamos. Terminada la fiesta taurina, muchos decidieron complacer el paladar. Y yo lo hice con este sabroso elote asado. Mientras que los artesanos locales aprovecharon para vender sus creaciones. Por la noche llegó el momento más esperado, el descubrimiento del patrono San José. Queremos mantener siempre las costumbres religiosas en nuestro municipio, como siempre se ha hecho el descubrimiento de nuestro patrono San José. Es necesario que todos nos mantengamos a la vanguardia de las costumbres en los municipios y motivar a toda la juventud para que también forme parte de este tipo de costumbres que se están dando y que no dejen por desapercibido todo este tipo de trabajo. Vale la pena porque realmente el pueblo es bien religioso y por eso se mantiene la costumbre de hacer nuestras fiestas en honor a San José. Luego presenciamos la coronación de la nueva reina de las fiestas patronales. Ambas carrozas recorrieron las principales calles de Azacualpa. Desde Azacualpa, un saludo especial para todos, mi familia. Terminado este recorrido, los cielos se iluminaron con esta espectacular quema de pólvora. Con estos tradicionales toritos nos despedimos de Azacualpa y a usted lo invitamos a que visite este pueblo festivo de Chalatenango. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y desde noviembre inició en nuestro país la zafra, pero todavía en el mes de enero y febrero hemos tenido la oportunidad de ser parte de esas moliendas donde se le da vida a una hermosa tradición. Y es que quienes recordarán visitar una molienda y tener la oportunidad de disfrutar esa exquisita miel, pues esto y mucho más hicimos en el municipio de Tejutepeque, donde también nos encontramos muchos hermanos cercanos que solo visitan nuestro país. ¿Y saben por qué? Por recordar esos hermosos momentos que solo se pueden vivir en este pulgarcito de América llamado El Salvador. Disfrutemos del siguiente reportaje. No desaproveches tus vacaciones. Sal de tu casa y disfruta tu país. Ministerio de Turismo y Corsatur presentan. Tejutepeque, un agradable pueblo del departamento de Cabañas, está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de San Salvador. Este municipio obtuvo su título de villa en el año de 1873. Su clima fresco y la amabilidad de sus habitantes hacen que el turista se sienta en casa ya estando en Tejutepeque.
Entre sus inmuebles arquitectónicos se encuentra el altar mayor de su iglesia católica. Esta data del año de 1920.